Mi nombre es Anthony Ávila, soy estudiante de West High School. Estoy trabajando en un proyecto llamado Latinos en Acción. Es un proyecto que nos ayuda mucho a los latinos a estar más envueltos en nuestra cultura, hablar más de quiénes somos, para estar más involucrados en la comunidad de la que venimos. Me gustaría explicar esta fotografía, ya que es una de mis favoritas. Porque en esta fotografía se puede ver que por primera vez se conoce el revolucionario Pancho Villa y el revolucionario Emiliano Zapata. En esta fotografía, por primera vez, ellos se conocen después de haber terminado una de las guerras más importantes, que fue derrotar al porfiriato. Y se puede ver de que el señor Pancho Villa se decidió sentar en la silla porque él se sentía un poco más superior. Su ego era más grande y el revolucionario Emiliano Zapata no lo quiso hacer, ya que los revolucionarios y la gente del sur, de donde él venía, ellos eran más simples, eran más sencillos, no les gustaba sobresalir mucho, y los del norte, ellos se sentían más grandes, se sentían con mucho más poder. Por eso en el tiempo de la revolución, los del sur no mataban mucha gente, ellos lo hacían más sencillo. En cambio, los del norte, ellos hacían un escándalo muy grande a la hora de luchar por el poder, para poder destruir y eliminar el gobierno de Porfirio Díaz. En esta foto también se puede ver que se decidió sentarse Pancho Villa por su ego, y el significado de la silla presidencial es poder. Entonces, en esta fotografía podemos ver la expresión del señor Pancho Villa, porque él se estaba riendo. Para él, sentarse en la silla presidencial en ese tiempo era un gran honor, porque, como lo sigue siendo ahora, una persona que no tiene mucho estudio no puede llegar a ser presidente en la Ciudad de México. Entonces, él, en esta fotografía, él se está riendo porque él lo tomó como un chiste. Cuando él llegó y se sentó en la silla presidencial, entonces esta es una de mis fotografías favoritas, en donde el ejército del norte y el ejército del sur por primera vez se juntan y se conocen al finalizar la primera revolución de México. Mi nombre es Nora Luna, y escogí esta foto porque está interesante que todos tengan armas. Y esta es una foto de cuando empezó la guerra en 1914. Esta parte es del norte y todos participaban en la guerra, hasta los niños, y ellas son las Adelitas. Daban comida a los soldados, y esto era en Buena Vista. Está interesante porque todos estaban en una cosa, siempre hacían algo por participar en la guerra, ayudar para que... Yeah. My name is Aline. I'm from Latinos in Action, and I'm here to present this picture about Maria Zavala. She was nicknamed the Destroyer, a female soldier who consoled the dying people of the Mexican Revolution in 1915. She used to cure the people who died and did prayers for them. You could see that she was from the north side because of how they were dressed right here, and the rail tracks. Whenever someone died,
they used to be in lines and pray for them. And yeah. My name is Jasmine, and I come from West High from Latinos in Action. And I like this picture because it has girls and guys together, and they're like, I like how they're like positioned to take the picture and their face expressions, especially his. And this is from the north because it has the railroads and their uniforms. And this is a higher union, I think. I don't know, but yeah, he's more higher. And these are girls that would help the soldiers. And these are soldiers down here. And this was in Mexico City in 1913, in April. And yeah. Hola, me llamo Salvador Cadena y soy de West High School y tengo un programa de Latinos en Acción. Yo cogí esta foto porque era la foto después de la guerra, ya cuando los trenes ya estaban en México. Esta foto es de México, Ciudad de México, y ya no había ni soldados, ya era puro persona de los trenes. Y aquí también trabajaban las mujeres y los niños. Y esta foto la tomaron en 1938. Yo escogí esta foto porque me interesó a cómo, qué tanto creció desde cuando empezó la guerra y hasta ahorita. Y también me escogí porque este señor me hizo reír mucho la primera vez. Parece como mi abuelito, por eso la escogí. Mi nombre es Maylin Caballero, represento a Latinos en Acción en la Escuela West High. Y elegí esta foto ya que me gusta mucho porque se nota el progreso que Porfirio Díaz quería para el país de México. Es muy interesante saber la historia de México y de muchas culturas. Y aquí se muestra en un aula a muchas niñas en una clase de matemáticas. En esta clase de matemáticas se ve que Porfirio Díaz quería que el país avanzara. A él le gustaba que fuera un estilo europeo. Entonces, esto fue en el Distrito Federal en 1910. Hi, my name is Yesenia Arcia. I'm from West High School in Latinos in Action. Well, I choose this picture. It's the female soldier. Like, she used to go and fight with the soldiers. You know, she was representing the females by going with the men's and fighting for the war. This picture was from 1920 in Mexico. Esta es una foto de los soldados de Emiliano Zapata y desde aquí están marchando para el DF para ir a un battle. Y aquí cuando miro esta foto se le notan muchas cosas de ellos, de simbolismo. Se le miran cómo ellos tenían el uniforme, era mucho más diferente como los soldados de Pancho Villa. Ellos no tenían uniforme todos iguales, ellos cada quien tenía algo similar pero no tanto porque eran pues del rancho. Sí, se lo notan las gorras que son más diferentes que los de Pancho Villa. Unos tenían machetes, otros tenían diferentes tipos de armas, pero más o menos similares, pero no todos eran iguales porque ellos no tenían recursos similares a Pancho Villa, que era el del norte. Hi, I'm Cynthia Zamora, and I'm from Latinos in Action. Today, I'm going to talk to you about this picture that I'm going to introduce you to right now. It's a man that's standing, is about to get executed because of the fact that back in the days when Mexico was going through a hard time, they usually line up guys in rows, and they usually cover them with bags. But in this picture, you can see like a man with his hat and smoking a cigarette because of the fact that like he was about to get executed. Nobody knows why he is about to get executed, like because nobody knows what he did wrong for him to get executed.
And usually for those that back in the days, Mexico was really, really hard. And so they don't usually put guys in prison or in jail. Instead, they just execute them because back then the government thought it was the right thing to do because of all of his rules. And so, yeah, some guys usually just line up with bags on their faces so that way the men wouldn't know how many troops are going to about to shoot them. So that's, nobody knows about this picture, why he's getting executed, but we're just showing you this picture of how people could line up, but usually with bags on their face, but this one, not really. But that's all I can tell you for today. I'm Cynthia Zamora, and this is the picture for Latinos in Action.